Bastante, yo diría que increíble hace unos pocos años, unos 10 años, haber pensado que en Colombia se hubiera visto una aurora boreal. Esto cambió hacia el año 2005 cuando los científicos que trabajan lo que se llama el clima espacial, o sea, la interacción que hay entre la Tierra y el Sol, empezaron a investigar qué fue lo que había pasado en 1859, que se llamó el evento Carrington, que es el evento más importante que se tiene noticia en los últimos 150 años de la interacción que hay entre el Sol y la Tierra. Entonces, este trabajo se realizó con el profesor Santiago Vargas, que es de los Observatorios Astronómicos, y Sergio Cristancho, que era un estudiante hace 2 años de 11 grado del Gimnasio Campestre. Más o menos lo que vamos a trabajar es esto, primero vamos a dar una definición de lo que es la aurora boreal, los tipos de aurora que hay, su formación, qué fue el evento Carrington, analizar un poquito la descripción que hay que se tiene de la aurora de Montería y sacar unas conclusiones acerca de este evento. Como ustedes saben, el Sol tiene fenómenos superficiales que se conocen las manchas solares. Esas manchas solares producen explosiones que se llaman destellos solares y eso puede levantar material al espacio que llega a la Tierra, nubes de plasma que interaccionan con el campo magnético terrestre. Entonces es un fenómeno netamente de interacción entre la Tierra y el Sol. Las auroras son, la palabra aurora significa salida del sol y el hecho de que desde siempre la humanidad en las latitudes medias y altas hayan visto unas luces que venían del norte llamó la atención, no, hasta hace unos 100 años no se sabía una explicación de por qué se formaban las auroras. Hacia 1620 Galileo Galilei definió a esas luces del norte con un nombre que se llamó la aurora boreal. Son emanaciones, son como luces muy brillantes que aparecen en la atmósfera terrestre. Los antiguos pensaban que eran emanaciones de cometas, que eran sustancias que soltaban de pronto los volcanes y que aparecían en la atmósfera terrestre. Vamos a ver un video acerca, un resumen corto acerca de lo que es el Sol y para explicar ya más en detalle lo que se forma. El Sol, como sabemos, es una inmensa bola de gas, principalmente compuesta de hidrógeno y de helio. En el centro del Sol tenemos una gran horno nuclear en la cual los átomos los protones del hidrógeno se funden, 6 protones se funden para producir un átomo de helio. Y como consecuencia de eso, tenemos una gran producción de luz y de calor. El Sol es gigantesco, la Tierra cabe más o menos 1.300.000 veces en volumen dentro del Sol. Y emana constantemente luz y calor para nosotros y hace posible la vida. Como les contaba, en el núcleo entonces tenemos un caldero nuclear donde los átomos de hidrógeno, los protones, se unen para formar átomos de helio. Esa luz y calor pues sale del núcleo del Sol y según algunos expertos puede llegar a tardar hasta, los fotones pueden llegar hasta tardar 100.000 años en salir hasta la superficie del Sol.
el calor y la luz pues pasan varias zonas. Después del núcleo tenemos una zona que se llama radiativa y después una zona convectiva que ustedes pueden observar ahí como si fueran unos bucles. A la vez que sale la luz y el calor, también fluyen de la superficie del Sol campos magnéticos, y esos campos magnéticos enfrían la superficie y producen las manchas solares. Eventualmente, esas líneas de campo se cruzan y producen unas explosiones que se llaman los destellos solares, que son producción de energía pura y son las explosiones de energía más fuertes que tiene el sistema solar. Cuando esas líneas de campo se cruzan, producen como un cortocircuito, producen energía y eventualmente pueden mover masa. Y esa masa es plasma que guarda las características del campo magnético donde se formó. Aquí vemos, esto es, también se le llama una protuberancia y es parte del gas que emite el Sol. Esa nube de plasma puede demorarse varias horas en llegar, unas 9 horas hasta llegar a Mercurio, unas 14 horas hasta llegar a Venus, y cuando son muy rápidas se demoran más o menos unas 17 horas, como pasó en 1859, desde el Sol hasta la Tierra. Por eso hoy hay científicos y hay oficinas y grandes universidades estudiando esto que se ha llamado el clima espacial, o sea, la interacción Tierra-Sol, o Sol-Tierra mejor. Cuando esta nube de plasma llega con la Tierra, pues interacciona con el campo magnético que nos defiende de todas las radiaciones solares. Ese campo magnético, como les contaba, tiene una marca de un tipo de campo que puede ser, digamos, norte o sur, digamos, y si está hacia abajo, digámosle sur, y si está hacia arriba, norte. Y si son opuestos, hay una interacción que permite que las partículas eléctricas durante el día entren y formen la aurora. Esas partículas siguen viajando y cuando hay una interconexión entre las líneas de campo por detrás de la Tierra, permite que entren y forman la aurora durante la noche. Bien, ese es más o menos en palabras sencillas cómo se forma una aurora. Las auroras se pueden formar en todos los planetas que tienen campo magnético. Entonces ustedes, yo creo que han visto imágenes de Saturno con aurora, de Júpiter con aurora. Bien. Yo creo que volvemos a la presentación. Las auroras presentan colores muy especiales y eso resulta de la interacción que hay entre el plasma que viene del Sol y los átomos de nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera está compuesta principalmente por dos tipos de átomos, que son el oxígeno y el nitrógeno. Bien. Las auroras, a pesar de lo que uno podría pensar de que se ven directamente sobre el Polo Norte, no se ven sobre esa zona. Acordémonos que nosotros tenemos, el planeta nuestro tiene dos polos, el polo magnético y el polo geográfico. El polo geográfico es un lugar definido y es quieto, mientras que el polo geomagnético migra. Los polos norte y sur cambian de posición día a día. Entonces, hay una zona alrededor de este polo geomagnético que se llama el óvalo auroral y es la zona donde más probablemente se ven las auroras. Y está muy cerca a lo que diríamos son los círculos polares. Aquí tenemos una imagen que nos muestra durante los últimos 300 años todas las auroras vistas. Podemos ver que en las zonas poco habitables pues hay pocos reportes porque hay pocas personas, pero no quiere decir que no se vean. En Estados Unidos y Canadá pues hay muchos reportes porque son zonas muy habitadas. Pero quiero que vean que eventualmente sobre al sur de México, en el caso de América, y en sobre Cuba y allá abajo en Panamá hay unos reportes de aurora. Y esos reportes se deben al evento Carrington, o sea, al evento, una gran explosión que ocurrió en 1859. Existen varios o dos tipos de auroras según las características que observamos desde la superficie de la Tierra. Estamos en unas características visuales. Existen formas que no tienen ningún tipo de rayo y otras que tienen como rayos dentro de la aurora. Entonces se forman, por ejemplo, arcos homogéneos como este, en los cuales no se observan ningún tipo de rayos. Arcos pulsantes que prenden y apagan. Superficies luminosas difusas como esta.
superficies pulsantes en las cuales cambia la intensidad de la luz que se observan y resplandores débiles como estos. Existen el otro tipo de auroras que tienen que ver con que se observan rayos dentro de su estructura. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una banda con rayos aquí. En esta también se puede observar. Tenemos una estructura bastante complicada que parece más bien una cortina o un tapiz en el cual se observan los rayos. Y tenemos coronas. Cuando uno está muy cerca, digamos en la vertical de donde se forma la aurora, se puede observar este tipo de fenómeno. También la explicación de la aurora y sus colores tiene una explicación física. Las auroras se forman entre unos 90 kilómetros sobre la superficie de la Tierra hasta unos 1500 kilómetros. Cuando la nube de plasma, o sea, electrones que vienen del Sol, interactúan con la parte superior, se generan, interactúan con las moléculas de nitrógeno, que ustedes ven acá, y generan unos colores que van en una longitud de onda desde los 600 hasta 700 nanómetros, y son de color rojo. Más abajo, y esta es específicamente la que más se produce cuando hay una gran tormenta espacial, hay una interacción entre los electrones y las partículas cargadas con los átomos de oxígeno y generan una luz en la frecuencia de 600 nanómetros. Es un color muy especial. Y como les dije, se produce con las grandes tormentas y son las que se observan en las auroras de baja latitud, posiblemente como la que se vio aquí en Colombia. El color verde, que es muy conocido, se genera cuando las partículas cargadas interaccionan con los átomos de oxígeno, producen una emanación de luz en 557 nanómetros, que corresponde a esto. Hay unas auroras también que interactúan con mezcla de átomos y pueden generar colores hacia el violeta y hacia el amarillo. Bueno, vamos a hablar qué fue el evento Carrington. Voy a hacer una descripción de cómo se generó ese fenómeno para comprender lo que pasó aquí en Colombia. El evento Carrington ocurrió el jueves 1 de septiembre de 1859. Era un jueves a primeras horas de la mañana, no, hasta las 11 de la mañana. En ese momento había dos astrónomos británicos, que son el señor Richard Carrington y el señor Hudson. En dos observatorios dentro de Londres vieron que sobre esta región que se llamó la región 520, aparecieron dos puntos que empezaron a vibrar aquí, en esta zona. Esta es la primera observación de un destello solar y es el primer fenómeno de lo que se llama hoy el clima espacial. Y fue verificado por ellos dos. Además de esto, en otro observatorio en Londres, que se llama el Observatorio de Kew, un observatorio geomagnético, los magnetómetros, o sea, los instrumentos que miden la variación del campo magnético terrestre, vieron que los registros se salieron, generando o indicando que había una gran tormenta geomagnética. Esa tormenta geomagnética también fue captada en un observatorio en India que se llama el Observatorio de Koloa. Bien, hablemos un poquito de las manchas solares que produjeron este fenómeno. Esta es la región sobre la cual se observó el destello solar, la región 520. Carrington había observado un mes antes una otra región que corresponde mismo a la latitud, la misma latitud en el Sol, que llamó la región 504, y él hace una anotación de que posiblemente esta mancha dio la vuelta y apareció nuevamente en una segunda rotación, y después en el mes siguiente parece que hay otra mancha que también tiene la misma latitud en el Sol. Aquí vemos cómo evolucionó, por ejemplo, en el mes de agosto esa mancha.
Aquí cuando apareció el día 27, luego el primero y luego más hacia el 10, 12 de septiembre, cómo evolucionó el tamaño de la mancha. Hablamos un poquito entonces de la cronología del evento. Entonces, el 26 de agosto, sobre el borde del limbo solar, apareció la región 520 y parece ser que en esa fecha hubo un destello o una eyección de masa del Sol que llegó a la Tierra el día 28. Y eso generó una perturbación anterior a la del evento Carrington hacia las 7:30 de ese día. Eso fue detectado por los magnetómetros del observatorio de Greenwich. El 28 entonces empieza la fase principal de la tormenta. Ahí en esa noche se incrementan las perturbaciones magnéticas y hay auroras boreales en buena parte del Norteamérica. En esa época también ya había un desarrollo muy importante de la telegrafía. Y obviamente, al ser la aurora un fenómeno electromagnético, interfirió directamente con los telégrafos, hubo cortes o en ocasiones los telégrafos empezaron a mandar señales propias del Sol en este caso. Este fue el preámbulo. El 1 de septiembre, entonces, recordemos un poco, Carrington observa un destello en luz visible que es bastante difícil de observar. Yo llevo, por ejemplo, en el observatorio del colegio observando el Sol casi 15 años. Nunca he visto un destello solar en luz visible. Es bastante difícil. El día se produce la explosión, la luz pues llega 8 minutos después, pero el plasma se demoró 17 minutos en llegar. O sea que sobre la madrugada del 2 de septiembre empezaron a verse las primeras auroras producidas por la explosión que ocurrió a las 11 de la mañana. Esto produjo auroras que se vieron en buena parte de Norteamérica, en Cuba, en Puerto Rico, y como vamos a ver más adelante, se descubrieron unas auroras boreales, un reporte en Panamá, que en 1859 era parte de Colombia también. También hay que decir que en Guatemala, en un colegio jesuita que tenía un magnetómetro, también sintieron, los aparatos registraron la aurora boreal del evento Carrington. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra las tormentas solares, en este caso en flujo de protones, más importantes de los últimos, digamos, 150 años. Aquí tenemos el evento Carrington, miren la intensidad de lo que fue. Y aquí tenemos dos eventos muy cercanos a nosotros, que fue una tormenta que ocurrió en 1989, que fue en Quebec, si los que saben de estos temas y ya por cultura general del astrónomo aficionado sabe que en Quebec hubo un apagón, porque una tormenta quemó algunos transformadores y dejó la región por varios días sin luz, sin corriente eléctrica. Y la más reciente es que es la del año 2000-2001, durante el máximo solar, del ciclo solar número 23, se produjo una explosión que generó un apagón mucho más local en la zona de Suecia. ¿Qué pasaría si este evento volviera a ocurrir hoy en día? Pues a los astrónomos solares les preocupa, porque como les decía al principio, somos una cultura ya tecnológica. Nos hemos salido de la protección que nos da la Tierra, de la atmósfera, y se convierte en un problema ya global. Podríamos dañar los satélites, al dañar satélites perderíamos comunicaciones y entraría un problema de economía también a jugar. Vamos a ver unos reportes que nos muestran cómo se vio la aurora boreal en diferentes partes de la Tierra. Esa misma noche, entonces en Cleveland, Ohio, observaron que empezó el cielo a volverse rojo, aparecían con luces que iban y venían, primero copó la mitad del cielo y luego copó todo el cielo. Dice, lo que se vieron fue lo siguiente, esto siguió desarrollándose hasta volverse más oscuro, primero de color rojo escarlata, luego carmesí y finalmente como el color de la sangre, todo como el aspecto de una inmensa conflagración. El cielo parecía moteado de rojo
y saetas iluminadas desde el norte. Esto es en el hemisferio norte. También se vio la aurora boreal en el sur, en Chile, en Santiago de Chile también la pudieron observar. Este es un reporte de Australia, en lo que hoy es Brisbane, un reporte de un periódico dice lo siguiente, dice: la mayoría de nuestros lectores vio durante la última semana por 3 noches, comenzando después de la puesta del sol, iluminado el cielo con un precioso matiz rojo, la aurora del sur. Aquí tenemos un reporte de un estudio hacia 1960 y ya en él aparecían unos reportes en el Caribe, abajo de Puerto Rico. En Cuba, de Cuba se tiene el siguiente reporte, dice: todos nuestros intercambios desde la costa norte de la isla de Cuba vienen a nosotros con descripciones brillantes de la reciente aurora boreal, que parece haber sido tan brillante en los trópicos como en la zona norte. Bien, esto nos motivó a nosotros a decir: ¿es posible que se haya visto la aurora boreal en Colombia? El señor James Green, que es el director de vuelos de la NASA, es el director de todos estos vuelos que han llegado a los asteroides, cometas y recientemente a Júpiter y al planeta Ceres. Hizo un estudio de todos los barcos que había esa noche de Estados Unidos y buscó en las bitácoras y encontró dos reportes. Estos dos reportes son de Nicaragua, uno en el Pacífico y uno en el Atlántico. Y hay un reporte aquí que usted dice Saranac, que dice Paraná, que se vio en Panamá. Él dice que se vio en el día 28, creo que eso fue un error en los mapas que él coloca después, aparece el día 2 de septiembre, este dato es del 2 de septiembre. Entonces, todos estos datos nos motivaron a buscar durante varios años, empezando en el año 2010, en revistas de la época, en periódicos, pero desafortunadamente no logramos encontrar ningún reporte. Un día en una reunión informal con un profesor, director de la Academia de Historia de Bogotá, me contaba que él había visto un reporte en un libro de historia de Montería, que le parecía bastante parecido a lo que yo estaba buscando. Y efectivamente encontramos un reporte, lo vamos a leer. Esto fue hecho, es un libro publicado por Jaime Xbrayat, que es un señor muy vinculado a los padres de La Salle y que trabajó en Montería como director de un colegio. El libro fue publicado en 1971, pero desafortunadamente el reporte original no se ha encontrado. Parece que fue generado por un sacerdote, el párroco de Montería, que se llamaba José Inés Ruiz. El reporte dice lo siguiente, esta es una fotocopia del libro, un escáner, dice: en marzo de 1859, los habitantes de la ciudad contemplaron estupefactos un fenómeno celeste que semejaba un incendio de vastas proporciones. Negros nubarrones surcados a cada instante por candelazos de extraños fulgores, inmensas lenguas de llamas y deslumbrantes globos ígneos que se deshacían para volver a encenderse en segundos después. Daba la impresión de 100 volcanes en erupción y en el centro de aquellos llameantes espacios se formó claramente dibujada una enorme S que allí permaneció mientras duraba el fenómeno, que comenzó a las 3 de la madrugada. Tan intensa era la claridad que podía confundirse con una aurora boreal y penetraba hasta el interior de las casas. Impresionadas y temerosas, la gente se precipitaron hacia la iglesia y postradas de hinojos ante la majestad divina, pedían a grandes voces que se alejaran las calamidades presagiadas por el raro fenómeno. El padre José Nel Ruiz rezó públicamente la oración de los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. Entonces, muy probablemente lo que pasó fue que la gente vio a través de las ventanas que llegó una luz y pensó que había ya amanecido y la gente salió a ver qué es lo que estaba pasando. Se encontraron con unos fenómenos colores que son completamente anormales en el trópico y se asustaron y fueron y posiblemente despertaron al padre y él escribió el reporte que estamos leyendo. Si ustedes se dieron cuenta, el reporte tiene
un problema, y es que dice que fue en marzo de 1859. Cuando el evento Carrington ocurrió fue en septiembre. Entonces esto pues, nos obligó a desplazarnos a Montería en busca del reporte original. Y pues nos fuimos a todas las bibliotecas, a la biblioteca hasta de la diócesis, buscando información sobre el sacerdote y tratando de contactar a la familia del señor Expallat, que ya desafortunadamente había fallecido. No pudimos encontrar nada. Finalmente, ya un poquito preocupados, fuimos a la Catedral de Montería y pedimos los libros de bautismo y los libros de registro de matrimonio para ver qué había en esa fecha. Y ahí fue una gran sorpresa porque pueden ver aquí que ese es el registro de bautismo de septiembre de 1859 y el Señor hace unos arabescos muy parecidos a los que producen las auroras boreales. En los demás meses él no hace ningún tipo de arabesco, simplemente subraya. Entonces esto nos dio a entender que pues, realmente la aurora sí se había visto, que coincidía con la fecha y que el error había sido un error de transcripción, tal vez por la mala calidad de los documentos que tuvieron disponibles Expallat. Bien, esto es en el año 2012 también hubo una explosión solar muy fuerte que generó una tormenta geomagnética bastante fuerte. Algunos científicos piensan que pudo haber sido, de no ser por el campo magnético que tenía, pudo haber sido tan importante como la de Carrington. Y ven que se forman estas figuras muy propias o muy parecidas a las que él dibujó. Seguimos analizando el reporte, dice, negros nubarrones surcados a cada instante por candelazos de extraños fulgores. Esto nos llamó bastante la atención, estas palabras, negros nubarrones, y decidimos revisar otros reportes de esa aurora en otras partes del mundo y lo encontramos en un libro, en el trabajo de este señor Sakaguchi, nos dice que en Boston, dice lo siguiente, dice, alrededor de las 10 p.m. se observó un fulgor vibrante desde el este, poco tiempo después se vio formar un arco en el norte, por debajo del cual apareció algo oscuro, que semejaba a una nube muy negra. Esto quiere decir que es un fenómeno propio de la aurora, que acompaña la parte de la aurora. Este señor Sakaguchi propone de que existe, a la vez que hay una parte brillante, existe una parte oscura. Y lo explicaba a través de un modelo muy parecido a lo que podría ser un circuito eléctrico. Aquí vienen las partículas cargadas con un gran potencial negativo, interaccionan con los átomos, producen la luminosidad, pero al mismo tiempo estos electrones que salen o que sobran aquí suben hacia afuera de la Tierra y llevan un campo más positivo, menos negativo. Esta zona en la cual no hay interacción, entonces no es brillante y contrasta fuertemente con la parte brillante y genera una zona oscura, que la gente confunde con una nube, pero que es totalmente transparente porque a través de ella se pueden ver las estrellas. Otro fenómeno que ocurre generalmente es, como les decía, cuando hay una tormenta solar muy fuerte es que se generan colores rojos que son confundidos por las personas por incendios. La descripción que hizo o que tiene Expallat dice, inmensas lenguas de llamas y deslumbrantes globos ígneos que se deshacían para encenderse segundos después daba la impresión de 100 volcanes en erupción. Hay una aurora muy interesante que ocurrió en 1938 y que tiene una descripción muy parecida. Dice, el resplandor rojizo llevó a muchos a pensar que la mitad de la ciudad estaba en llamas. Entonces, en Inglaterra, dice, el departamento de bomberos de Windsor fue alertado con la creencia de que el castillo de Windsor se había incendiado. En Austria y Suiza, los bomberos acudieron a perseguir incendios inexistentes. Y esto es en el siglo XX. Imagínense lo que pudieron pensar las personas del siglo XIX. Esto es lo más diciente de la descripción, dice, y en el centro de aquellos llameantes espacios se formó claramente dibujado un enorme S que allí permaneció mientras duraba el fenómeno.
que comenzó a las 3 de la madrugada. En el reporte que ustedes vieron del barco Sanac en Panamá, más o menos en la misma hora donde se vio la aurora boreal. Tan intensa era la claridad que podía confundirse con una aurora boreal y penetraba hasta el interior de las casas. Lo que le contaba, la gente sintió, era tanta la cantidad de luz que pensó realmente que ya había llegado el día. Se despertaron, se asustaron y fueron a preguntarle al cura qué era lo que estaba pasando. Bien, ¿cómo se mueve la aurora boreal? Ella se desplaza no por las líneas de latitud geográfica, sino por las líneas de latitud geomagnética equivalentes. Si ustedes, bueno, no se puede ver muy bien, pero aquí ustedes ven estas líneas que están acá, son líneas equivalentes de latitud geomagnética, esta de acá. Mire que Colombia, el norte de Colombia, puede tener la misma latitud geomagnética que la de Japón, o la misma de aquí, de esta zona de Arabia, que tienen latitudes geográficas bastante más altas, más de 20 grados de diferencia. Entonces, las auroras se desplazan sobre estas líneas de igual latitud geomagnética. Y eso fue lo que pasó. Resulta que en la actualidad y de hace, pues, hace ya bastante tiempo, el polo geomagnético está sobre el norte de Canadá. Está enfrente a nosotros y eso permitió que fuéramos la aurora boreal. La primera aurora, como les contaba, se observó entre el 28 y el 29 y hay reportes que se observaron más o menos hasta la Florida, unos 25 grados, 30 grados de latitud norte. Les contaba que el polo geomagnético nuestro, el de la Tierra, migra, cambia, y eso cambia, eso hace que las latitudes geomagnéticas estén cambiando constantemente. Hay un programa de la NOAA que permite hacer una simulación hasta el año 1900 para ver cómo era la latitud. Si, por ejemplo, tenemos Panamá, la latitud actual geomagnética es de 18 grados norte, mientras que la geográfica es 9. En 1900 esa latitud era todavía más alta. Y si extrapolamos, no podemos decir cómo sería, digamos que fuera un poco más alta, eso favoreció la observación de la aurora. Montería lo mismo, tiene 8 grados 45 norte como geográfica, mientras que la latitud geomagnética actual es de 1866, en 1900 era casi de 20 grados, bastante norte. Aquí tenemos entonces los reportes, aquí serían como la 1 de la mañana en Colombia, aquí está ya la hora en que apareció en Colombia, que fue sobre las 3 de la mañana, o sea 8 horas de tiempo universal, y está el reporte de Panamá, nos faltaba entonces incluir el reporte de Colombia. Esta es la posición del polo norte geomagnético en el año 1859, aquí está marcado, y esto está a una latitud, si no estoy mal, de 62 grados norte geográfico, es decir, muy abajo. Les contaba del programa que hay que permite simular la migración del polo geomagnético. Estos cuadrados amarillos fuertes, más brillantes, representan observaciones in situ del polo norte geomagnético. Miren que en los últimos años se ha ido acelerando y va migrando hacia las costas de Siberia, en Rusia. Y aquí está un modelo, el mismo modelo, que nos dice cómo migró el polo desde 1590 aquí hasta principios del siglo. Es este color que ustedes ven acá. Y quiero que observen que en el año 1859, que está marcado en verde, constituye muestra dónde estaba el polo y estaba efectivamente en la parte más sur de lo que nos ha tocado en los últimos tiempos. Esto yo creo que permitió que nosotros pudiéramos ver la aurora en Montería. Si volviera a ocurrir un fenómeno similar,
pienso yo que podría no ser posible ver otra vez la aurora aquí en las costas colombianas. Recientemente se han encontrado, estudiando fenómenos solares pasados, dos fechas que nos dan un indicio de que hubo fenómenos similares al Carrington y que pasaron desapercibidos para nosotros. En 1967 y en el año 2012 se produjeron dos grandes tormentas geomagnéticas que por algunas condiciones físicas no afectaron la Tierra, pero cabe la posibilidad de que vuelvan a ocurrir. Aquí tenemos un cuadro que nos resume todos los tipos de fenómenos que podría producir una explosión solar muy fuerte, una nube de plasma que llegara a la Tierra, que afectara ya los satélites, obviamente las caminatas espaciales no se podrían hacer, dañar las celdas solares de los satélites, generar daños en las líneas de transmisión de alta energía, especialmente en las zonas de alta, digamos, de latitud alta, por ejemplo, el norte de Canadá, Estados Unidos, la Unión Soviética y hasta el mismo Japón. En la actualidad, por ejemplo, si hubiera un daño general en solo Estados Unidos, no hay un repositorio o un stock de transformadores de alta tensión para repararlos. O sea, habría que esperar unos cuantos años para repararlos y volver a la normalidad. También hay daños en las líneas como las líneas geomagnéticas de la Tierra van por todas partes, y si hay una corriente fuerte, eso se induce por ejemplo por los oleoductos, y esa electricidad genera erosión y daño en las tuberías. Por eso esas tuberías deben ser revisadas, sobre todo en las exploraciones que son muy al norte, en Canadá y en Alaska, se deben revisar porque pueden esa erosión dañarse y producir fugas. Lo mismo en los cables submarinos que utilizamos para comunicación, también se inducen corrientes y pueden dañar esos cables. Este es uno que está tomando bastante fuerza y es la cantidad de partículas cargadas o de radiación que puede recibir un piloto, especialmente los que viajan por el norte, por el Polo Norte. Ustedes saben que hay muchos vuelos para evitar distancias, viajan por el Polo Norte, por ejemplo, entre San Francisco y Tokio, o San Francisco y la China. Aquí hoy vamos a hacer como les decía, en 1859 Panamá pertenecía a Colombia, y vamos a especular un poquito. Resulta que en 1859 el gobernador de Panamá, o el vicegobernador, era Rafael Núñez. También era es conocido porque es el autor de la letra del himno nacional. Él escribió la letra original del himno nacional. Se hizo para una festividad de la independencia de Cartagena. Y ustedes pueden ver que aquí, pues, comparado con el himno que tenemos hoy en día, cambió. Este fue el himno original, y hacia 1887 se le pidió a Núñez que lo cambiara, que cambiara la letra para adaptarla mejor a la música que se le había propuesto. Quiero que vean en la primera estrofa del himno colombiano, dice: cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. Núñez estaba en 1859. En Panamá, era casado con una panameña. Este himno original, que no tiene nada de aurora, usted lo puede ver, aquí dice: cayeron las cadenas de la libertad sublime, derrama sobre todo el orbe su bendecida luz. Él cambió esta, posiblemente a raíz de la visión que tuvo de la aurora. Esta aurora, dice, derrama las auroras, eso es cayendo. La aurora normal, la de la salida del sol, es subiendo. Entonces creemos que esto es una alusión a la aurora boreal que él vio cuando estaba en Panamá y que fue observada por barcos norteamericanos.
y de las cuales se tienen reportes. Bien, esta es la imagen. El primer bautismo ocurrió el día 2 de septiembre, o sea, el mismo día en que la aurora se vio. Por eso él pintó estos detalles, esos arabescos alrededor del título del mes de septiembre. Como conclusiones, podemos decir que los dibujos encontrados en el libro de registros de nacimiento del año 59 dan una clara alusión a observaciones de gran actividad auroral en septiembre, algo anormal en el cercano en zonas ecuatoriales. La narración del evento observado en Montería describe varios fenómenos propios de la aurora, como la intensa iluminación de la atmósfera, la aparición de una brillante banda homogénea en forma de S y la descripción de la aurora negra. Esta aurora se pudo ver gracias a que el polo geomagnético estaba muy hacia el sur y orientado hacia América. Si ahorita ocurriera, pues no tendríamos de pronto la misma suerte. Es probable que en otros sitios de Colombia haya algún reporte, ¿sí? Posiblemente en La Guajira o posiblemente algún pueblito, algún curita curioso dejó una anotación o de pronto en una carta, quién sabe. Esto es para motivarlos, para, no sé, de pronto aquí en Antioquia hasta en el mismo Turbo puede haberse visto, que es una latitud muy parecida. Bueno, yo creo que eso es todo. No sé si hay preguntas. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por su asistencia. Hola. Es posible, bueno, vi que hay mucho, se ve la aurora mucho en el lado norte. ¿También se ve en el lado sur? También. ¿También? Sí. Y con todos esos cambios que está sufriendo la Tierra, el cambio de polos y todo lo que se habla, ¿es posible que en los próximos años ocurra un evento que perturbe la Tierra de tal manera que se vea también las auroras por todo lado? Sí, coincidencialmente en esta semana estuve leyendo un artículo que dice que el flip, o sea, el cambio del polo geomagnético no es tan cierto como lo habíamos escuchado o hemos visto en películas, que no va a ser un cambio drástico. Parece que eso tiene muchas más variables y piensan que no va a ser tan drástico como parece. Lo que sí es cierto, y yo pienso, es mi opinión, y es que si hay una tormenta muy fuerte, podría fácilmente, a pesar de que el polo no esté a nuestro favor, podríamos verlo en la zona ecuatorial. Yo pienso que sí es posible. Pero quiera Dios que no sea así, ¿no? Porque los daños a la economía podrían ser bastante traumáticos, ¿no? Es lo que pienso. Profesor, si digamos esto fue un evento como el que fue muy violento en términos de intensidad, ¿por qué no hay registros, digamos, en Cartagena, Barranquilla, que son ciudades que en la época eran muy importantes, digamos, en el contexto nacional? ¿O es que no es fácil de rastrearlo o no se verían estas regiones? Indudablemente se vieron. Ahí hay que ver dos factores. Uno, el clima. Si había nubosidad, la nubosidad no permite verlo. O por lo menos no permite ver tan fuerte el resplandor de la aurora. Y la otra situación que yo creo que a mi pensar creo que es lo más factible es que en 1859 Colombia está en guerra civil. Teníamos al presidente Mosquera persiguiendo a todo el mundo por toda Colombia y las condiciones de guerra civil no dan para que la gente le gaste tiempo a escribir reportes de la naturaleza. Y eso se ha visto en otros casos. Por ejemplo, en 1811 se vio un gran cometa, lo vio todo el mundo y en Colombia no lo vio nadie. Caldas, que es el gran astrónomo, no tiene reporte de ese cometa. ¿En qué estaba Colombia? Estaba en guerra. En plena guerra, patria o aquí llaman. Entonces las condiciones, yo creo que en Colombia afecta mucho eso, las condiciones de guerra indudablemente afectan que haya gente que le gaste tiempo a eso, que se desarrolle normalmente la ciencia como se hubiera desarrollado. Otra cosa sería, por ejemplo, Caldas trabajando en el observatorio, en lugar de estar haciendo pólvora como le tocó en ese año, y era ingeniero militar, entonces le tocó ir a construir
cañones y fabricar pólvora. Eso nos afecta y grandemente. La pregunta es de qué o cómo se forma el polo geomagnético. ¿Qué es el polo? Entonces resulta, recordemos que la Tierra tiene un núcleo que está compuesto principalmente de hierro y de níquel. Ese es un material que está, a pesar de que es sólido, es bastante fluido y se mueve internamente. Y ese movimiento, el movimiento de la Tierra y tener un núcleo magnético genera un campo magnético, igual que el de un imán. Y entonces es simplemente la orientación de ese fluido da una orientación al polo y ese, es ese fenómeno es el que permite que funcione la brújula. ¿Sí? La brújula es un fenómeno netamente magnético. Entonces, la brújula cuando mueve nos muestra la orientación del campo magnético local. Aquí, más o menos en Colombia, uno podría decir que la brújula nos dice dónde está el norte, pero usted no puede utilizar la brújula, por ejemplo, en Canadá, porque le va a marcar el norte hacia el sur. ¿Sí? Entonces, eso es hay que tener cuidado con eso. Aquí nos enseñan que la brújula es lo único para orientarnos y hay que tener cuidado, ¿no? Porque la brújula, por ejemplo, actualmente nos puede dar una diferencia de 5 grados con respecto al norte geográfico o astronómico. Buenas. Buenas. Sería bueno que nos sacara de una duda, digamos aquí en la parte de Medellín, en la parte del occidente, tenemos una estación que le dicen la Aurora. Yo cuando miro en las horas de la tarde es muy importante y yo veo un poco de grados de colores muy bonitos sí. Que se forman en horas de la tarde. Mire, yo creo que esos fenómenos marcan. Yo pienso que algunos, en Colombia o se repite mucho el nombre de la Aurora y a mí me parece muy curioso. Por ejemplo, en los llanos del Casanare hay una finca grandísima, que es lindísima, que es ahora muy, muy visitada por turistas, que se llama La Aurora. Creo que, si ustedes se dieron cuenta, hay, en el reporte de Green hay un punto brillante sobre Venezuela. Yo no encontré ese reporte, quiero que lo vean. Es posible que se haya visto… Ah, perdón, está en el… Ahí, aquí, mira… ¿Sí lo ven acá? Es posible que se haya visto hasta en Venezuela. Ese reporte, yo no he podido hablar con el doctor Green, pero me llama mucho la atención que hay un punto en Venezuela. Y la finca de la Aurora en el Casanare está frente ahí, a ese punto en Venezuela. Entonces, yo sí creo que hay reportes más abajo de Montería, muy cercanos. De pronto Medellín está muy cerca de Montería. Es posible que algunos pueblos del norte de Antioquia lo hubieran visto. Es mi pensar. El evento, bien, el Sol tiene unos ciclos que son de más o menos 10 o 11 años, se alarga cada 13 años a veces. Entonces, cuando hay más manchas solares, hay más posibilidades de que se generen tormentas solares y por lo tanto la probabilidad de que se generen tormentas geomagnéticas por explosiones solares es más grande. Como les dije, hay unos fenómenos, estos fenómenos no se conocen completamente. En 2012 y en 1967 acaban de darse cuenta que hubo unas tormentas muy fuertes. Entonces, ese fenómeno, digamos que cada 10 años tiene la probabilidad de repetirse. Y depende de la intensidad del ciclo solar. Ahorita estamos en el ciclo 24, que es un ciclo de baja actividad solar, de pocas manchas solares. Es probable que cuando ese ciclo vuelva a subir, tengamos una tormenta. Si hoy en día se produjera un evento como el Carrington y hubiera un daño, el daño está calculado en $1 trillón, el daño causado por la tormenta geomagnética, ya está calculado. La NOAA lo hizo en un reporte de hace unos 6 o 7 años. Buenas noches. Usted ahorita mencionó que se cruzaban líneas del campo eléctrico. Campo magnético. Uh-huh. Entonces quisiera que me explicara cómo puede darse eso.
De pronto, en el video ustedes se dieron cuenta que sobre la superficie del Sol salen las líneas de campo interno, campo magnético que tiene el Sol. Al salir, esas líneas son muchas, no es como la Tierra que tiene un polo, sino que son muchos campos y hay campos positivos y campos negativos. Entonces, cuando el campo negativo se acerca al positivo, se produce como un cortocircuito y se genera la explosión, que es lo que se llama el destello solar. ¿Cuánto dura aproximadamente una aurora boreal? Depende de la nube de plasma que venga del Sol, depende del tamaño y de la intensidad que tenga, la cantidad de carga de campo magnético que tenga. Depende esencialmente de eso, pero por ejemplo la del evento Carrington duró la noche del primero al 2 y casi hasta el 3 se vieron auroras en el norte, o sea un día, dos días. Otras pueden ser bastante cortas, ¿sí? Hay lugares especiales en la Tierra donde existe el turismo astronómico y están diseñadas para ir a ver las auroras. En el norte de Noruega y en Islandia, por ejemplo. También hay cruceros que salen de Vancouver hacia el norte de Alaska para ver las auroras. Hay unas épocas específicas que se llaman las estaciones de las auroras y se ve, es decir, es mejor, para poder ver una aurora se deben escoger los equinoccios, o sea, fechas cercanas a marzo 21 o a septiembre 22, porque ahí es lo más probable de ver una aurora. Dice la pregunta, ¿qué ocurriría en el planeta si hubiera una tormenta solar de la misma magnitud que el evento Carrington? Pues la cuestión es bastante grave desde el punto de vista tecnológico y económico. Los daños en satélites, los daños en la información que manejan los satélites en comunicaciones podrían causar hasta un caos económico, incertidumbre. En el peor de los casos no podríamos sacar plata de los cajeros. Habría que volver a guardar plática en la caja fuerte o debajo de la almohada. ¿Quién sabe? Podría también, por ejemplo, volver a las líneas de teléfono normal, celulares por bastante tiempo dañados. Reemplazar un satélite es costoso y no hay un stock tan grande en la actualidad. Póngale que hayan 2.000 satélites alrededor de la Tierra dando información. Entonces la cuestión es complicada. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por su asistencia.